A través de la subvención preferencial del Ministerio de Educación, se hizo entrega de implementos a 17 colegios municipales. Se trata de proyectores, impresoras, papel y otros insumos. La inversión alcanza los 21 millones de pesos y la Cormudesi se encargó de hacer las gestiones para concretar la entrega. Esto es para nuestros establecimientos municipalizados, que son aquellos colegios más vulnerables, con riesgos sociales, ¿me entiendes? Entonces esto permite apoyar la labor educativa de los profesores, de los mismos alumnos. Entre los colegios beneficiados se encuentra la Escuela Chipana, el Colegio Javera Carrera y la Escuela Artística Violeta Parra. Sus directores agradecieron el aporte del gobierno. Nos están regalando hojas de oficio, fotocopiadoras, que es lo que necesita el colegio para mejorar la calidad de la educación para nuestras niñas. Nosotros somos un colegio de niñas y realmente todos los aportes que nos hagan, nosotros felices. Yo creo que es un gran aporte porque nos permite mejorar la calidad de los aprendizajes, que es lo que nos preocupa y nos convoca al trabajo que realizamos en las escuelas. Así es que sumamente contentos, no tan solo nosotros, también los apoderados y los alumnos. La verdad es que este es un anhelo de no solamente el colegio nuestro, sino que todos los colegios de Iquique, porque lo que significa la foto multicopiadora, las que habían en los establecimientos es de muchos años, de una data de 10 años por lo menos. Entonces ya estaban obsoletas, ya algunas ya no se podían reparar. El aporte se encuentra en el marco de un proyecto del Ministerio de Educación y así culmina la primera etapa. Más adelante se contempla facilitar un minibús para que alumnos y apoderados de las caletas puedan trasladarse hasta Iquique.